Échale. Bueno, una vez más, ahí tuvieron la canción del Tejanito con los cadetes de Linares, algo que nos solicitaron, que nos pidieron. Vamos a empezar la lección de hoy en día con algo básico del bajo sexto, que viene siendo la afinación. Este es un bajo quinto, este tiene 10 cuerdas en vez de 12 como el bajo sexto. La afinación se empieza con las cuerdas de abajo, que viene siendo el tono de Fa. Se afina primero la primera y luego la segunda, que esté en el mismo tono, que esté en... Ese es el tono de Fa. De ahí nos vamos a la segunda, que viene siendo el tono de Do. Eso viene siendo Fa, Do. Procuremos de que estén parejas las dos. Y nos brincamos a la tercera, que viene siendo Sol. Esta viene siendo Re. Si te fijas, esta viene siendo mucho, mucho más delgadita para dar el sonido del bajeo. Esta tiene que procurar que esté poquito, poquito, poquito más altita. Ese es el tono de Re. Y el último, en el bajo quinto, viene siendo La. Nuevamente viene siendo Fa, Do, Sol, Re y La. ¿Y la que falta ahí, por ejemplo? La que falta, la de arriba, sería Mi. Viene siendo otra más gruesa que esta, que corre arriba en un bajo sexto. Como dije anteriormente, este es un bajo quinto, solamente tiene 10 clavijas. Y al puesto al bajo sexto, que tiene 12 cuerdas. Ok. La canción de hoy en día va a ser El Tejanito, como dijimos anteriormente. Este es un guapango en el tono de Mi bemol. Y el golpe del guapango tiene que ver mucho con la canilla, la canilla en la mano derecha. Empieza de arriba para abajo. Como séptima. Obviamente, ya con el tiempo que agarras más velocidad, y ese es el básico del huapango. Y hay varios estilos de huapango, ¿verdad? Hay varios estilos. También puede ser simplemente el... Siempre tienen el contratiempo del lo que viene siendo el bass o el contrabajo. Y la canción, como dijimos, empieza en primera, como cualquier, bueno, como la mayoría de las canciones. Y si se fijan, ahí es otro estilo. Este lo empezamos de abajo para arriba. Puesto al. Se oye muy diferente el rasgueo, es de abajo para arriba. Ok, nuevamente. Viene siendo. Viene siendo 1 para arriba, 2 para abajo. O sea, 1 para arriba,
uno para abajo y luego el regreso. Más que con la mano, con esta parte de la mano lo estoy ahogando. Y estos no se despegan de what would you call those, frets? De los trastes no se despega. Todo el ojo lo estoy haciendo con la mano de este lado. Okay. ¿Y el tono de mi bemol ahí dónde va cada dedo? El tono de mi bemol viene siendo el dedo chiquito, va en el traste de arriba abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el traste número 10. Y aquí te brincas a la segunda cuerda, de ahí donde tienes el dedo chico, nomás corte 1, 2, 3, 4 para atrás. 1, 2, 3, 4. Y ahí está el tono. Lo puedes dar completo, que viene siendo. Este no lo estoy usando, estoy usando nomás estos tres. Obviamente la posición, eso ya depende de lo que sienta más a gusto usted. Y el dedo gordo tengo descansando en el pescuezo del bajo sexto, acá atrás. Okay. Simplemente livianito, descansando la mano, porque si lo tienes muy apretado, se te cansan los dedos. Ok, como dijimos, empieza de arriba para abajo. Recordando que estamos ahogando las cuerdas con la palma de la mano. Y acompañado. En primera empieza. De primera me doy una pasada nomás a tercera. Viene siendo primera. El rasgueo de la mano nunca cambia. Ese es el mismo durante toda la canción. De primera, nos brincamos siempre a la tercera, un pasado, y la segunda. En la misma posición, haciendo la primera cuerda y la segunda. De aquí es muy fácil para alternar el sonido que viene siendo la segunda y séptima. Más que aquí en el sexto, simplemente lo estamos haciendo. Nos estamos acercando a la parte que nos solicitan del adorno. Tercera, segunda. Aquí está el adorno que vamos a enfocarnos de la canción. Este empieza en la cuerda del tono. En la cuerda del tono de la, viene siendo la, en el quinto viene siendo la primera, digo la última, perdón. Y en el sexto pues, viene siendo la segunda. Se repite tres veces el adorno. Es más fácil, si tienen este de aquí, este simplemente lo bajan para aprender. Aplanar las dos cuerdas que viene siendo de arriba para abajo, viene siendo la segunda y la tercera. Como así. Ok. De aquí te vas a brincar. 1, 2, 3, 4 trastes.